últimas horas. Y teniendo que ver con esto, pudimos conversar hace un rato nada más con el senador Juan Pablo Alam, del bloque del PRO a nivel provincial, que va a pedir justamente el cambio de la ley de ejecución penal, que es justamente lo que se cuestionó con respecto a la decisión que tomó el juez Villafañe, que es el que le permitió a este hombre, está hoy en prisión. Sí, para limitar las excarcelaciones es una ley muy interesante con una particularidad política, Silvia, porque luego de las elecciones el oficialismo, es decir, el PRO y el radicalismo y los aliados, en representación de la gobernadora Vidal, tienen el control absoluto del Senado, pero no así de la Cámara de Diputados de la provincia. Así que es muy interesante cómo va a ser este intercambio de ideas para intentar que se cambie esta ley tan sensible y que a futuro se pueda limitar esta posibilidad que tienen los jueces de ejecución penal de dejar en libertad a un delincuente, teniendo en cuenta que los informes que recibe, como por ejemplo los penitenciarios, claro, hasta hoy no son vinculantes. Miren lo que nos decía el senador. La ley lo que prevé es una reforma a la ley de ejecución penal provincial. Buscamos equipararla con la nacional. Y básicamente lo que buscamos es restringir la discrecionalidad de los jueces de ejecución penal. Hoy vemos a través de los casos desgraciados que están ocurriendo cada vez más a menudo que los jueces de ejecución penal tienen un amplio abanico de posibilidades para otorgar este tipo de libertades, y nosotros creemos que debemos achicar ese margen, estrecharlo, y hemos incluido muchos delitos que no estaban incluidos. Entonces los autores de esos delitos, los condenados por esos delitos, no pueden acogerse a este tipo de beneficios de salidas transitorias, asistidas, anticipadas. Básicamente pasa por ese esquema. El homicidio simple no estaba incluido dentro de los imposibilitados para este beneficio. El robo agravado con arma, el secuestro extorsivo, los delitos sexuales, digamos, había algunos sí, otros no. Ahora lo que estamos haciendo es incluir todos los delitos sexuales para que los autores de ellos no puedan salir anticipadamente. Es decir, hay una serie de delitos muy graves, que la misma condena que prevé el Código Penal habla a las claras de que son graves, que sin embargo no estaban incluidos dentro de las imposibilidades para salir anticipadamente. Hay un tema muy sensible que se ha conversado mucho en las últimas horas que tiene que ver con los informes que llegan de los técnicos del servicio penitenciario, que por ahora no son vinculantes. Y hay mucha gente que dice tendría que vincularse para que sea, que tenga un peso específico en la decisión del juez. Digamos, la decisión del juez penal de ejecución es un abanico de requisitos, son muchos los requisitos, entre ellos el informe del servicio penitenciario. Nosotros no estamos tan en desacuerdo de que uno de todos los requisitos sea desfavorable, eso le impida al juez tomar una decisión, apartarse, pero siempre que sea con fundamento. En el caso del asesino de Abril no estaban dadas las condiciones, tenía muchos antecedentes. Además, había un antecedente, digo, había un informe negativo del servicio penitenciario, es decir, había un combo de contraindicaciones que el juez desoyó. Nosotros lo que pretendemos a partir de ahora es objetivar y estrechar los márgenes por los cuales se puede mover el juez de ejecución penal para que no haya esta discrecionalidad tan amplia que tienen hoy, donde la ideología está jugando un rol demasiado preponderante en la toma de decisiones de los jueces.